Y que nos reconozcan que formamos parte de estos proyectos y que empiecen a vernos como personas y empresas serias, para mí eso me da una enorme alegría de considerar de que me están tomando en cuenta. Y ya, y tenemos que trabajar juntos en una dirección, tanto particulares, estatales, cooperativas, todo en una dirección para sacar adelante la economía nuestra. Debe ser una inversión extranjera que incluso de la cual pueda participar el sector privado. Te voy a responder como un ciudadano cubano que tiene todo el derecho a hablar. Quizás no, ese proceso de actualización no vaya lo rápido que necesitamos que vaya. El ser privado nos da mucha flexibilidad en el mercado. No es lo mismo la gran empresa estatal socialista saliendo al mercado que la pequeña empresa privada saliendo al mercado. Siempre tenemos opciones para adquirir tecnología, para adquirir los recursos, para adquirir el conocimiento que necesitamos. Esa es la diferencia entre una macroempresa burocratizada y una pequeña empresa con un dinamismo interno promovido por intereses que van a lo personal con un sentido de pertenencia profundo. Thank you.